centro de Caballero, arriba salta Hernández, el cabezazo era de Domínguez, le queda Meloni, cobró penal el pito, arriba fue a buscar Barrionuevo, arriba fue a buscar Domínguez, le cobra el penal a Cristian Barrionuevo, hace la seña Jonathan Correa, le va a mostrar la cartulina amarilla número 5 de la Asociación Deportiva y Cultural Luque, le pegó en la espalda, en la nuca, en todos lados el Quiquino, le va a pegar Broyero, está Broyero, ¡ay! Para la Asociación Luque, lo viene haciendo para Barrionuevo, se da vuelta, apunta el arco, tiene un sombrero dentro del área y mano. Sí, señor, inocente mano de sueldo es mano. Sí, señor, mano. Le va a pegar Godoy, pierna derecha para Alex Olmedo. Va Godoy, corta carrera, va Godoy. Apareció por detrás de todo, sin el amor en contra. Una vuelta el dinero, un hombre en el camino. Jugó para Visconti, mira el Messi dentro del área. Defina, le pegó Germán. Le quedó el Messi de nuevo, por arriba, gol. ¡Gol! Teníamos buscado otro resultado, si los podíamos llevar los 3 puntos mejor, pero bueno, si llevo un empate no es mal resultado, ahora hay que definirlo en casa. Te había retirado, en realidad habías pedido el cambio, el día lunes te tuviste que retirar hoy en el entretiempo, ¿cómo estás vos? Y hoy tuve una molestia atrás y bueno, en el primer entretiempo preferimos cuidar para el domingo y bueno, el domingo hay que definirlo en casa. Yo pienso, si están bien los chicos, hay que ver cómo terminaron los chicos, pero si están bien lo vamos a plantear el mismo sistema. Vamos a plantear 4-3-1-2 y sí, ellos están bien ordenaditos, pero nosotros creo que también estuvimos bien ordenados, que bueno, que los goles fueron una jugada afortunada para ellos en el penal y la segunda jugada un gol en contra, pero no, lo vamos a plantear el mismo partido y yo pienso que lo podemos sacar adelante. Dentro de todo hay poco para trabajar, teniendo en cuenta que se jugó hoy miércoles y el domingo ya hay que volver a jugar. Sí, ya recién estábamos planificando, ya planificamos de antemano la semana, mañana vamos a hacer un trabajo regenerativo y el viernes vamos a hacer 20, 30 minutos de fútbol, pelotas paradas. Valorar el punto, creo yo, por el lado independiente, no creo que será cuestión de valorarlo. Es cierto que el hecho de haber estado en ventaja, por ahí no, te cambia la perspectiva, pero en la previa era un buen punto. Sacar de esta noche, de esta cancha, contra este equipo un punto era una buena posibilidad para Independiente. Es cierto, el estar arriba 1-0 en el peor momento por ahí del partido, poder ponerse de nuevo arriba y tan rápido que se lo empaten, queda la sensación de un sinsabor mínimamente, pero creo yo que analizándolo en frío, gringo, pensando que habrá otro tipo de contexto, que es otra la cancha, que Independiente sabe jugar en su cancha con su piso, seguramente será otro cantar, será otra historia. Y creo yo que ahí es donde se va a empezar a valorar este punto que hoy Independiente ha conseguido ante un duro rival que en algún momento, insisto, yo creo, Fede, que al momento del penal de Asociación Luque no encontraba los caminos, Luque. Parecía estar Independiente. Lo decíamos. Con el partido controlado. Bueno, la fatalidad de la mano de Jonathan Cuevas en el área le da la posibilidad del penal y a partir de ahí cambia el trámite, cambia el partido y pese a que Independiente se vuelve a poner en ventaja, la Asociación Luque vuelve a conseguir el empate y termina mejor el partido, termina más entero por una cuestión anímica, por una cuestión de que era el local y estaba obligado. Termina siendo, creo yo, un buen punto para Independiente, pero también creo que en el 1-0 y hasta el momento del gol, del empate, de ese 1-1, tenía controlado el partido y parecía tener todo como para hasta poder llevarse los 3 puntos.